nieta. Estoy cansado, mi nieta. Bájate. Oye, pero qué lomita esta. Espérate, mi amor. Además, esto tiene un ruido. Mira. Esto tiene un ruido aquí. Yo no... Cuando lo trajeron, ya el anciano había fallecido y la niña tuvimos que ingresarla urgente en terapia. Es que los golpes que le dieron a esa niña fueron salvajes. Estamos reunidos ahora un grupo de especialistas analizando la situación a ver qué podemos hacer. Es cuanto podemos decir hasta estos momentos. Bueno, doctor, muchas gracias y nos disculpa la demora. Permiso. Estuve al tanto de la planta durante toda la noche. Los resultados fueron buenos, aunque no lo que buscamos. Estas operaciones limitan un poco las actividades. Aunque me hubiera encantado encontrarme con los tipos esos. Y no cabe la menor duda de que son los mismos individuos de los hechos anteriores. Pero en este caso se fueron mucho más lejos. Cada día se está volviendo más peligroso. Mayor, tenemos que impedir que ocurra otro hecho como este. Bien, vayan a descansar un rato. Después de las 13 horas nos vemos en mi oficina. Mire, teniente, tenemos que operarla. Nosotros sabemos... Raquel, disculpe un momentico, enseguida te atiendo. Nosotros sabemos la situación que tiene la madre, pero no podemos esperar. No queda otro remedio. Bueno, yo me voy a ocupar de la madre, médico. Así que ella comprenderá la situación. Ya debe estar al llegar. Quizás se le pegaron las sábanas. A ese muchacho le ha caído la mala. Desde que llegó aquí no coge un 10. Mueve bien la cintura, pero la información que esperamos no acaba de llegar. Permiso, mayor. Adelante. Disculpe, mayor, pero... Bueno, me compliqué. Se me hizo tarde. Cualquiera se complica un día, Ariel. Siempre que no se repita, no hay problema. Siéntate. Bueno, vaya, dime qué, ¿eh? Cristal. Tú sabes que esto no es fácil. Tú no se encuentras así como así. No, estos son las relaciones humanas. Pero hay que pagar. Claro, tiene que pagarla, si no la paga, yo voy a pensar, ¿le están dando esto de vida? ¿Y a cambio de qué? Bueno, oye, aquí está el dinero que mandó René. Son mis pagos. Bueno, oiga, la última que vendió. Ah, para mí que el tipo se está adelantando, está desesperado. No, se está mandando y zumbando. Pero esa frase de la última no, pues, tú vas para el tanque, tú vas para el taleo, te vas a morir. No, sí, ¿cómo? Entonces no, la última, la penúltima, porque esto va a seguir para allá toquendo. No, la última que vendió ayer. Míralo, que para mí que el tipo está... Vaya, mi caña. Mira, Orteguita, tú me dices a René Consorte que aquí el pedal en La Habana está muy duro, ¿sí?
que esto es lo más arriba, lo más bajo, rampa arriba, rampa abajo. Esto es un desastre, bárbaro. Que no se me desespere, que tome esto con calma. Si no estamos rompiendo los infelices por ahí, para coger la bicicleta. Que no se me desespere, que no me la venda menos de 1.004 o 1.005. A lo mejor va y la está vendiendo en eso y no está dando la mala a nosotros, con suerte. No, nada. Mira, nosotros en este barro vamos a partir iguales. Pero en la candela no, Porteguita, ¿qué pasa? No, pero yo te digo una cosa, caballero. Si vamos a estar desconfiando así de todo lo que estamos aquí, vaya, no sirve. Vaya, si seguimos con la desconfianza esta, yo soy el primero que me voy del negocio este. ¿Qué tú dices? Sí, porque... No, aquí no quise para ningún lado. Aquí simple y llanamente este negocio va a seguir. Mientras que yo tenga la suerte como la tengo, todo el infeliz que me encuentre con una bicicleta me lo voy a bailar. ¿Tú me entiendes? Acuérdate que nosotros trabajamos por encargo, con suerte. ¿Está bien? Ah. Cuenta ahí el dinero, dale la parte de él. ¿Usted es la madre de Lise? Sí, soy yo. Él es Pablo. Yo soy Isabel. Nos ocupamos del caso. Sí, ya Ariel me había hablado de ustedes. Se ha portado tan bien ese muchacho. ¿Y cómo salió la niña de la operación? Dicen los médicos que la intervención fue todo un éxito, pero que ahora depende de cómo evolucionará su organismo. Tiene que esperar mucho de su parte. Han sido dos golpes muy fuertes. Nosotros tratamos de pasar ayer por la funeraria, pero nos fue imposible. No se preocupe. Ya Ariel pasó a darme pésame en nombre de ustedes. Me dijo que tenían una reunión de trabajo. Se fue enseguida. El pobre hasta donó sangre para la niña. Aunque los médicos le dijeron que podíamos después. Es tan bueno y tan familiar. Oye, Paloma, la vista. Paloma, ahí mismo está allá. Viene por ahí. ¿El chivo es chino o qué tipo de chicleta es? China. Ahí. China. Ahí está. Pica, puño, cojones. Agarra. Dale. Agarra, tuyo, coge la tuya. Dale abajo, rápido. ¿Qué pasó? Esa bicicleta, coño. ¿Qué pasó, chico? ¡Me la quitaron! ¿Dónde cogieron? No sé. JS-39 a control. Es necesario me vaya enviando una técnica aquí a 38 de la avenida Tercera. Posee un ciudadano lesionado de un RV de bicicleta. De inmediato. ¿Qué pasa, ya vino? ¿Cómo la cosa? ¿Cuántas bicicletas tú dices que hay en esa casa? Bueno, yo creo que 5. No, yo creo no. ¿Cuántas bicicletas hay en esa casa? Bueno, mira, de 10 no paso. Aquí no se trabaja así, Chaviano. ¿Cuántas bicicletas hay ahí realmente? Bueno, mira, 6. Las tienen desarmadas. Uh-huh. Y las están metiendo en caja. Y por la tarde debe venir un camión a buscarlas que va para Camagüey. ¿Ah, sí? Pues mira, ahora tú me vas a dibujar cómo es la casa. Y sobre todo, ¿cuántas salidas tiene? Y me pones también los moradores que tienen, aparte de esos dos tipos. Dígame claro que voy a hacer una llamada. Dime, sí. Sí, está bien. Pero oye, no te metas solo. Dentro de 15 minutos te mando apoyo y una orden de registro. ¿Ok?
La casa es la de madera. Por la acera de frente en el número 200. Allá adentro solo hay tres individuos. Ahí no vive más nadie. Tiene una salida por el fondo y una ventana lateral. Al parecer no hay armas de fuego, pero sí machetes. En eso no hay preocupación. Bueno, vamos. Ustedes dos por el fondo. Tú por la ventana lateral. Nosotros por el frente. Próxima me dejas hacer algo. Es que vi mucha lentitud por su parte, capitana. Y yo no estoy acostumbrado a eso. Y de ese parqueo, si son esas bicicletas. Las otras son del parqueo que están ahí en el parque Len, frente a la cafetería de Galapagos. Mayor, yo sé que yo cometí un error. Estaban al descuido. Pero eso de darle golpe a nadie ni nada de eso, yo soy incapaz. De verdad, les juro que esa es toda la verdad. En 3 años, esta es la segunda vez que te tengo delante de mí. ¿Hasta cuándo es esto, Pascual? Mire, mayor. Yo soy un raterito, de verdad, yo soy un raterito. Y usted sabe bien que cada vez que a mí me cogen, yo lo digo todo. Pero eso de estar dando golpes, de trompones, nada. Yo soy muy penco viejo yo para esas cosas, para los líos, eso, ¿no? ¿Verdad que sí? Ven acá, Ortega. ¿Hasta cuándo tengo que decirte que no quiero más jodedera con las bicicletas en mi casa? ¿Me tienes la sala hecha un asco? ¿Por qué no te vas para la fábrica? En cualquier momento te botan. Y yo no mantengo vagos. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Eh? ¿Qué coño es lo que te pasa? ¿Eh? Acá esta candanga va a ser todos los días contigo, ¿qué chica? ¿Eh? Y no me estás dando el hombrito, no me des más, ¿eh? ¡No me des más! Pero tú eres de la administración, del sindicato, ¿de dónde tú eres? Mira, mira, dale por ahí, anda. Dale por ahí. ¡Qué candanga la mía con la chiquita esta! ¿Y por fin los interrogatorios qué? Ya mandé a verificar lo que dijeron. ¿Y el camionero? ¿Qué? Al poco rato de salir de allí, llegó el camión. La detención fue bastante sencilla. Él esperaba a 3 delincuentes y al aparecer un 3 policías, imagínate. Parece que tu nuevo oficial es un poco impulsivo. ¿Por fin qué? ¿Lo parece? ¿O lo es? Lo es, mayor. Lo es. Buenas. Buenas. Voy a salir un momentito. Ah, está bien. Vaya, al fin tienes otra carita. No podía seguir acostada boca abajo. Los dolores me mataban. Por supuesto, Lise. Es una posición muy incómoda. El médico me dijo que esta semana te vas para la casa. Eso me lo han dicho 2 veces, Ariel. Vamos a ver si ahora es verdad.
Bueno, aquí te traje otro álbum. Es necesario que lo revisemos, Lisette. A lo mejor una de estas caras es familiar, o por lo menos semejante. Ariel, te sigo diciendo que así me es muy difícil identificarlos. Si al menos vieran personas al gordo que me dio. Pero el que lo dio mi abuelo no. A ese no, Ariel. Que solo recuerdo que llevaba un pullover negro que decía Icon. Ya no te sé decir más nada, Ariel. Bueno. ¿Conoce alguno? No, mayor. Bien, gracias. Mire bien. Ellos no la ven a usted. No se apure. Lo único que faltaba. Ahora esto sí es una cochiquera. Ya no te soporto más, Julio Ortega. Lo limpias tú y botas pa'l carajo esa bicicleta. Y fíjate lo que te voy a decir. Hay un comentario en la calle de que mataron a un viejo y a una muchacha para quitarles las bicicletas. ¿Sabes? Tú que le pintas la bicicleta a cualquier gente, deja ver si te traen una robada y la policía te coge. Con lo cobarde que eres, voy a ver dónde te vas a meter, Julio Ortega. Buena tarea. Así que ustedes son unos simples rateritos que no golpean ni se meten en el lío. Bueno, y si yo traigo una persona que opina todo lo contrario. Óigame, mayor, yo se lo juro por la vieja mía que yo no. Óigame, usted sabe bien que cada vez que yo estoy aquí, por lo menos aquí, yo hablo todo y lo digo todo y yo no. Mayor, nosotros lo que simple y medianamente teníamos era las bicicleticas esas en la casa, pero ya. Nosotros no tenemos más nada, ni tenemos que ver con más nada, Eso de golpe. No, mayor, usted sabe bien que no, que yo por lo menos yo, usted sabe que cuando yo me siento aquí y usted pregunta, yo contesto, yo reconozco. Usted sabe bien que yo reconozco. Atienda aquí. Tome asiento. Gracias. ¿Conocen a esta mujer? Yo primera vez que la veo. Yo tampoco, yo nunca la veo. ¿Y usted conoce a estos ciudadanos? Claro que los conozco. Yo no sé cómo usted le puede decir ciudadano. Estos son dos degenerados que tratando de robarme mi bicicleta. Cálmese. ¿Pero cómo quiere que me calme si mire cómo me pusieron? Mírame, dile a policía si no fuiste tú. Díselo, hijo de puta, que tú me robaste mi bicicleta. Y me quitaste la cartera y me golpeaste, coño, pero mírame. Pero mira. Siéntese. Cálmese. ¿Y ahora? Siguen siendo los simples delincuentes que no golpean a nadie. Dale, Pepilla, te esperamos en casa. No, vaya usted adelante, yo voy después. Dale, no te demores. Sí, yo voy ahora, vaya. Ahí viene una paloma. ¿Sí? No, aguanta, es un dos, espérate. Además, yo creo que hay que parar, caballo. Yo quiero hablar con el zurdo porque hay que parar.
Después de la muerte del viejo ese, hay que... Seguro que están puestos para nosotros. Coño, la verdad es que tú tienes un barretín con eso, compadre. Te dije que todo eso es mentira, compadre. Sí. Que ni el viejo ese se murió, ni a la chiquita le pasó nada. Oiga, compadre, eso son bolas. Bola. Ojalá que sea bola. Porque si es verdad, ¿tú estás puesto a pensar? ¿Pensar qué, chico? Si es verdad, no pegan al palito, papá. Al palito no pegan. Bola. Ojalá fuera bola. Oye, la verdad es que tú lo que eres una lechuza de tres pares, oíste. Sí. Llama. Mira qué clase de bicicleta viene ahí a hacer. Eso vale como 5.000 baros, para que no sepa. Espérate. Vamos a esperar que llegue el zurdo, que debe estar llegando. Ahí está llegando. Bueno, mi hermano, te quiero, ¿sabes? Te pongo, compañero. Bobita, ¿no? Guapita, ¿no? Yo te voy a quitar la guapería esa que tú tienes. Te voy a hacer pasta de muñeco. Dicho bien claro, Marieta, que cuando se da la orden de retirada, todos los compañeros tienen que regresar a la unidad. Es una orden y no se dio por gusto. ¿Tú me oyes, Marieta? Sí, mayor. Lo que pasa es que me quedé sin ropa y tuve que ir a buscarla a la casa. Bueno, podemos hacer el retrato hablado, ¿eh? Sí. Esas dos caras no se me van a despintar. Pensé que se me fueron entre las manos. Oye, me emborraché anoche, ¿sí? Cogí una caca con la sobrina, ¿sí? ¿Eso le pasa a cualquiera? Ustedes son los que no tenían que haberse metido en candela, sin contar conmigo. Ah, ya ves. Eso mismo fue lo que yo le dije a este. ¿Pero qué? Eso mismo, no, pero esto no le hace caso a nadie. Nada, vio a la chiquita y ya se quiso tirar para ahí. Oye, me tiré para arriba de ella, ¿no, chico? Oye, zurdo, yo quisiera que tú hubieras visto eso. Sí. Mira, aquella chiquita venía. Primera era así. Venía sola. No había un arma en todo aquello. Sí. La bicicleta, una bicicleta barín, de esa que vale 5.000 baros, una montañesa. Tú hubieras hecho lo mismo, zurdo. ¿Qué pasa? Oye, te soltó con rabia. Pareces un perro de pelea. ¿Tú no te has visto la cara? No, pero yo me desquito. Buenas. Buenas. Oye, pero qué genio tiene esa potranca. Cualquier día la voto para el carajo. Sí. Me tiene la vida hecho un yogur. Ah, mira. Ella misma fue la que me dijo el cuento ese del viejo que le habían dado los golpes y se había muerto. El mismo que yo y le dio los palos. Oye, ¿tú sigues con el mismo barretín ese, chico? Oye, deja eso ya, compadre, que no había nadie allí. Ni tiraron fotografía, compadre. Oye. Oye, explícale lo que tú le estás explicando para que él vea los ahí estaba aquella bicicleta y vino la gente, la policía, tiraron fotografía y todo ese lío, pero... Comentarios, porque la gente comenta. Sí, la gente de Guanabacoa dice, no, que eso fue por allá por Miramar. Entonces la gente de Miramar, no, que pasó por... Sí. Por allá por Plaza. Y yo te digo, oye, cuando yo reúna allá para comprarme mi bicicleta, mire, compadre, donde hay mucha gente, por ahí voy yo. Sí, claro que sí. ¿Tú me entiendes? Esa es la situación para poder, mire, mi hermano, no tener problemas. Yo no tengo familia, yo no tengo esa gran preocupación. Los que tengan familia, sus familiares, deben estar como el muerto en su apogeo. Y la operación Señuelo la vamos a mantener. Ya nos enviaron 10 compañeras. Con eso cubriremos un área bastante grande. Además, nos mantendremos desde las 13 horas hasta las 21. La orden de retirada se dará por la planta. Recuerden todos regresar a la unidad. Ya tienen en su poder la foto que se confeccionó con la información que nos dio la compañera Marieta. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, pueden retirarse. Marieta, por favor.
Dígame, yo. Tu grupo de apoyo lo voy a reforzar con otro compañero. Temo que te encuentres nuevamente con una de esa gente. A distintos horarios vas a pasar por esa misma calle. ¿Un señuelo? Uh-huh. Eso mismo. Está bien. Bueno. Cuídate. Con permiso. Sí. Oye, Zurdo. Hola. Serio, la verdad que el business este de los chivos me tiene ya a mí. No, a la donga. Oye, acuérdate, yo tengo el cogote calcinado, serio, no estoy para tu trajite. ¿Tú no te la pendejada, oye? ¿Qué te pasa a ti, Acete? Cuando tú me habías visto a mí en esa... Hola, no, no, no me ponga ese chiste ni de huevo, que tú sabes que yo soy oso a todo. No, 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 no me ponga ese chiste, Zurdo, conmigo no va eso. Oye, si tú eres tan oso, tienes que entender que nos estamos buscando 7000 tablas aquí semanales, chico. Aparte, tú estás muy viejo y yo también. ¿Quién se va a creer que nosotros vamos a estar en el espectáculo este y estar robando bicicleta y nada de eso? No, chico, relájate, que tú no eres tan volado. Oye, mira el erizo que viene por ahí. La dejamos hacer, ¿eh? Lo que le voy a meter va a ser coquito con mortadella. Cruza, cruza, cruza. Hacer, brinca. Espérate, ya coge mi tiempo. Esto puede ser que yo... No. ¡Oye, maricón! ¡Remátalo! 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 ¡Dale, Yogi! ¡Yogi, Lola! ¡Mira, mira, mira! ¿Estás segura de lo que estás haciendo, verdad? ¿Eh? Te lo advertí muy bien, Julio Ortega. Mi casa no es un garito. Tus amistades no me interesan. ¿Qué? ¿No te interesa? ¿Y René? ¿René no te interesa? Vete, Julio Ortega. Vete. Está bien. Me voy. Tenemos 9 horas dando vueltas y estos tíos no acaban de asomar las narices. Nada, mayor. No se lanzaron. Nada. Eso es lo que más me preocupa. Nada. Quizá cuando nos enteremos es porque hay un muerto o un herido grave. Y la población esperando por nosotros. Pero ellos no entienden. No se les puede decir nada. Porque cuando hay familiares que lloran a un anciano muerto, cuidan a sus heridos, no se les puede decir nada. Esa es nuestra gran responsabilidad, nuestro gran compromiso en este trabajo. Y no se puede decir nada. Nada.
rico. Gracias. Hoy mis compañeras de equipo vinieron a verme. Me trajeron esa foto. Está firmada por todas ellas. Como si yo fuera una gran campeona que la ha llegado a retiro. ¿Qué pasa, Licey? ¿Vas a empezar ahora con las boberías esas? Recuerda que eres tú la que tienes que poner de tu parte. Además, me han dicho que eres una gran jugadora. Pero hasta que yo no lo vea, no lo voy a creer. ¿Y también sabes guitarra? He aprendido algo. ¿Sí? Yo también tenía un grupo aficionado y le descargaba eso. Es más, te voy a cantar una canción. ¿Te gusta Silvio? Yo tenía una amiguita así como tú que le gustaba Silvio. Sobre todo esta canción. Mira a ver si reconoces a alguna de esta gente, Licey. Nosotros no sabíamos que ese viejo se había muerto. A lo mejor se murió del susto y ahora quiere que nosotros caquemos con la muerte de él. Dime tú qué jodienda. Fíjate, zurdo. Hola. A mí me preocupa una cosa. La mujer de este. Sí, mano, porque si su mujer se va de lengua con la policía, nos embarcamos todo el mundo, para que tú lo sepas. No, cabrero, yo tengo controlada a mi Dalia. Mi Dalia no va ni a chitarme. Se lo digo yo, caballero. Además, ya no es mujer mía. Estoy viviendo en casa de un socio. ¿Pero cómo controlar, chico? ¿Y viviendo en casa de un socio? Pero voy a casar esa jeva de voto delgado. No, la casa era de ella. Yo no estaba casado con ella. ¿Hacer esa jeva lo que ha abusado contigo? No, chico, no. No, esa jeva lo que no te ha respetado, chico. Porque si te respeta, no te hace eso. Yo creo que aquí vio tremenda confusión, para que tú sepas. No, yo te digo a ti, mira, nosotros nos vemos y hablamos y de verdad, oye, eran todos los días y... Pero ven acá, Orteguita, nosotros toda la operación que hacíamos no íbamos para allá a hacerla. Sí. ¿Cómo tú vas a permitir que esa jeva te bote de la casa? Ay, analiza para que tú veas, si esa jeva te considera a ti, tú no permites que te voten, ¿no? Permiso. Ven acá, muchacho. ¿Quién fue la primera que habló de que el viejo se había muerto y que la chiquita le había mucho tanto? Sí, está bien, fue ella, pero cabrero, eso es una bola que va corriendo, va corriendo. Entonces, y... piense, pero ella no tiene por qué decir nada, compañero. Yo quiero convencerte, Orteguita, oye lo que te voy a decir. Tú eres un chamaco que tiene mucha perspectiva. Esa mujer es una perturbina, para que tú te lo metas en la cabeza. Esa mujer no ha reconocido de que tú eres parte de la casa, que a ti te pertenecen las mismas cosas que ella. Y no te ha respetado, te ha mandado para acá y ya por ahí emigrar. ¿Qué cosa es eso? ¿Eh? Tú tienes que entender todas esas cosas. Aparte, nosotros hemos hecho mil negocios que ella lo sabe. Ella lo sabe. Tú has pintado bicicleta en la casa, tú has hecho 20 cosas. Esa jeva no es monga. ¿Tú me entiendes? No ha habido consideración contigo. Yo quiero que tú entiendas esto. Aquí no se va a matar a nadie, ni nada de eso. Se le va a meter una velocidad. Porque esa jeva acabó contigo. Traerme los conejos estos, que estos hierbas con estos conejos. ¡Dale, dale, duro! ¡Dale, dale, duro! ¡Dale en la boca, dale en la boca, ¿y oye? ¡Ahí ya! ¡Otra, agárralo ahí, conmigo! ¡Agárralo ahí con las manos!
dale. ¿Ya? Huye. ¿Y eso tú por estos lares? Pasaba a ser que sí, llegar. ¿Cómo están los muchachos? Bien, están bien. Están de ánimo, están ahí. Un poco cansados porque imagínate, vamos más de 15 días en operación en la calle y la gente nada. ¿Y tú que no tienes nada? Sí, que tengo los agentes aquí. Pero parece que estos elementos actúan solos. O por lo menos no tienen ningún tipo de conexión con el ambiente aquí en La Habana. Bueno, ¿y qué? ¿No te voy a entrenar? ¿A qué? Nada, lo mío es el poseo, manito. A mí esa rebocadera a ustedes no me gusta nada. ¿Qué rebocadera, Ariel? ¿Qué Junta, esto es lo que yo tenía que encamarte. ¿Lo toma o lo deja? El problema es que si te falta valor, yo hablo con el Yoyi y el Yoyi si mete de caña rápido. No, no, Zurdo, el problema no es de valor, compadre. Yo tengo valor. A mí lo que me preocupa es Migdalia. Yo estoy seguro que ella no va a decir nada. Yo te digo, yo estoy seguro. Usted dirá, con suerte, oye la oración esta, mira. Aquí no es lo que tú pienses ni lo que piense ella. El problema es que nosotros no podemos seguir con esta cruz. ¿Tú me entiendes? Arriba, que si esta mujer le da la mala taranta de pasarle una información a la policía, nos van a desaparecer con suerte. Salimos por el techo, para que tú sepas. Aparte, cuando esto se fue a operar, cuando se fue a hacer, se habló bien claro contigo y tú estuviste de acuerdo con todo hacer, con todo lo que se iba a hacer. Lo que pasa es que el pastel se viró. Se ha virado de una manera que el viejo se partió. ¿Tú me entiendes? Entonces a mí ahora en estos momentos me da igual 80 que 40 con suerte. No te martille la cabeza y nada de eso. Esto ya está determinado y es lo que se va a hacer. Tú, relájate. Tú mira a ver lo que tú vas a hacer. Pero hay que pasarle la cuenta. Porque te lo voy a volver a decir. Esa cangreja acabó contigo. Nadie te dio permiso para que actuaras por tu cuenta. Esto no es un trabajo voluntario. Esto es una operación. Una operación bien pensada y discutida por compañeros que ya eran policías cuando tú todavía estabas en el círculo infantil. Y no voy a permitir que por tu culpa esos individuos se enteren de lo que vamos a hacer. O en el mejor de los casos, que tengamos que ingresarte en un hospital. A partir de este momento, queda fuera de la operación. Puedes retirarte. ¿Te partió el cable? ¿Tú te percataste de un perrito que lleva eso ahí? No. ¿Eso tiene un perrito ahí? ¡Mami! ¡Me robaron la bicicleta! Oye, ¿dónde tú vas? ¡Oye! ¿Qué cosa haces? ¡Me robaron la bicicleta!
Ve para la casa, ve para la casa y avísala a tu mamá. Corre, corre, que lo cojo, Mami, hey, ¿hace mucho rato que estás aquí? No me vayas a decir que estás cabrona conmigo. Yo lo hice por tu bien, Marieta. ¿Tú no sabías que en esa zona había chequeo fílmico? Apareciste ante las cámaras en primer plano. Eso que hiciste fue una locura. Me di cuenta después que lo hice, Ariel. Contra, pero es que Pablo no tenía por qué haber tomado esa medida. Tú me vas a ayudar, ¿verdad? ¿Ayudar? ¿A qué? ¿Cómo que a qué, Ariel? ¿A convencer a Pablo de que no me saque de la operación? Óyeme, yo soy la única que conoce a esos dos tipos. ¿Y tú crees que Pablo no pensó en eso? Solamente hay una persona que te puede ayudar, Marieta. Y no soy yo. Isabel. Isabel, Bueno, los dos queríamos hablar contigo porque... Yo no sé si tú sabes lo de... Es que... Marieta se quedó muy apenada con el problema de... Bueno, tú conoces que... Sí, mira, lo que pasa es que... No tienes nada que explicarme. Ya yo hablé con Pablo. Ya esto lo tengo planificadito. La jevita tuya tiene guardia hoy, ¿no? Mi Dalia entra de guardia hoy y sale a qué hora. Oye, Orteguita, ¿que a qué hora mi Dalia sale de guardia hoy? A las 9. A las 9. Oye, ya a las 8 de la noche, tú te vas para casa, el viejo, el presidente del comité. Y allí metes tremenda medida, pero buena muela. Si es posible, te echas hasta la novela y lo que venga. Y le dices a él que la llave tuya se te quedó dentro de la casa. Y como Italia está de guardia, ellos lo van a saber. ¿No me entiendes? El objetivo de la cosa es que si se da cualquier situación, cuando la policía llegue, va a saber que tú tuviste todo el tiempo en la casa. Contigo no va a haber ningún tipo de mareo. Ven acá, zurdo. ¿Y cómo coño tú vas a entrar en esa casa? Un fachito, con suerte. Un robito más. Bueno, yo lo he quitado. Bueno, nos vemos. Ahí, ahí. Acuérdate lo que hablamos nosotros. Chico, sí. Bueno. Oye, este tipo me preocupa tanto como la jeva, para que tú sepas, es un penco. Te digo que la he visto 3 o 4 veces pasar por aquí a esta misma hora. Yo la acaso, chico, yo la acaso y acabo con ella. Sí, de verdad que tú lo que eres es un caprichoso, compadre. Tiene un capricho con esa chiquita. Nada, la chiquita nos dio, es verdad, nos dio. Nosotros siempre somos los que damos. Nada, nos dio esta vez y perdimos, nos tocó perder. Oye, que a mí no me toca perder nunca, chico. Yo no se deja dar nunca por nadie, oíste. La voy a hacer parte muñeco cuando yo le ponga el guayabo este en la mano. Para que tú sepas, esa mocosa no me puede dar a mí. Mocosa, mocosa, no jodas. Mira lo que nos hizo. Mocosa de que... Oye, pero ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Tú no has visto el golpe que tú tienes ahí, el que tengo yo aquí? Coño, desquítate eso por lo menos, compadre. Coño, qué cucarachi, qué mierda tú eres, compadre. ¿Qué mierda de qué? Mírala. Oye, espérate, compadre. Oye, coño, que le vamos a caer a piñazos de los dos. No me joda más. Te cogí, coño, te cogí. Thank you.
no, 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 mayor, yo no tengo nada que ver con eso. Usted disculpe, yo de muerto y eso no sé nada. Lo mío fue una rencilla con la chiquita esa y más nada. Vale, yo reconozco que fallé, pero de lo otro a mí sí no se me puede acusar de eso. En definitiva, usted puede hacer conmigo lo que usted quiera. Total, de la cárcel se sale cualquier día. Pero hay un lugar del cual nunca ha salido nadie, Jorge Luis. Digo, por lo menos que yo conozca. No es necesario que le explique la situación tan grave que tienen todos ustedes. Hay un hombre muerto. Una joven inválida. Y varios heridos. Claro que cuando los presentemos a identificación, todo será muy sencillo. Hasta una de nuestras oficiales los reconoció a todos. Sobre todo usted, que parece ser el cabecilla del grupo. ¿Yo? No, señor oficial, yo no soy cabecilla de nada, yo se lo juro. Yo soy el más cobarde del grupo. Ellos me tenían amenazado. Yo nunca le di un golpe a nadie. Ellos son un asesino, pero yo no, de verdad, se lo juro, yo no... Yo lo único que hacía era... Recogía la bicicleta y la pintaba y después la vendía a un tal René. ¿A quién se la vendía? A un tal René, él iba por mi casa y se la llevaba. ¿Con quién más vive usted? Dígame, ¿con quién más vive usted? Muchas veces le dije que se quitara de la pintadera de bicicletas esa. No supe hasta última hora que ellos robaban, pero sabía que estaban en algo. Pero es que hay un muerto y varios lesionados graves. ¿Por qué usted no acudió a nosotros cuando se enteró lo del asesinato del anciano? ¿Por qué? El otro que ustedes dicen que falta, René. ¡Mi hermano! ¡Coño! Y porque vivimos a 50 kilómetros de distancia. Hace un año, ¿eh? ¿Y aquí de cuña, qué? ¿Cómo andas? Aquí. No, que el tipo que me alquila el carro lo tenía chivado y quedado, pero ya lo arregló. Y ahora me está cobrando por usarlo 500 pesos, ¿sabes? Bueno, ¿qué? ¿Pasó algo? No, chico, no. No hay ningún problema. No, hombre, no. ¿Qué problema va a haber, chico? Que vinimos a verte. Nada más eso. Hacía tiempo que no te veíamos y vinimos a verte. Pero quiero plantearte un asuntico ahí. Mira, ven acá. ¿Qué pasa? No, mira, en la fábrica dieron bicicleta. Entonces me la dieron una a mí y una a un socio. Pero ni yo monto bicicleta, ni el socio mío monta bicicleta. Entonces yo le dije, no, voy a ir a ver al cuñado.
Que a lo mejor él quiere bicicleta, no sé, por aquí, por esta zona, tú sabes que todo el mundo anda en bicicleta, porque es más fácil llegar al trabajo. No sé, vaya, y entonces, dije, no, lo que queremos es vender la bicicleta o cambiarla por puerco. Vaya. Pues mira, como Aníbal debe, compadre. ¿Verdad? Aquí todo el mundo quiere bicicleta. Ah, bueno. Eso es ahora como una furia. Es más, las que no quieran por allá, que las quieran vender, me las echas para acá. A los pocos días me enteré que en la empresa no habían repartido bicicletas. Ortega me dio una explicación, pero después siguieron las bicicletas y esos dos individuos. Y la amenaza con tomar represalias con René. Todo eso me tenía loca. Hasta que decidí separarme de Ortega. Y ellos por su cuenta decidieron eliminarla a usted físicamente. Aparentando un robo en su casa. Usted era un peligro potencial para ellos. Migdalia, usted no está en la obligación de declarar en contra de su hermano. Pero como testigo, su declaración sería muy valiosa para el tribunal. Así que usted no participó en ninguno de los hechos. Yo sí participé en los hechos. Pero eso de matar, yo no puedo matar a Migdalia porque Migdalia es como si fuera familia mía. Yo sí iba a robar, pero de ahí a matarla. Mire, yo quisiera... A mí me basta, señor presidente. Siéntese. Haga pasar al testigo Licey Vargas Camacho. Testigo, ¿reconoce entre los acusados a alguno de los que participó en el hecho del que usted fue víctima y donde perdiera la vida a su abuelo? ¿Quieres que te viremos el sillón? ¿Quieres que te ayudemos? Son esos tres. En nombre del pueblo de Cuba, la sala de lo penal de este tribunal provincial dicta sentencia número 2214, de fecha 1 de agosto del año 1993, en virtud al ciudadano René López Lois, 5 años de privación de libertad. A Julio Ortega Abril, la de 25 años de privación de libertad. A Jorge Luis Oropesa, pena de muerte. A Antonio Oviedo López, pena de muerte.